comenzaron su andadura ya por el año 1985. Son una de las comparsas más veteranas y queridas del Carnaval de Badajoz. Los Infectos Acelerados vuelven un año más y no sabemos con qué nos sorprenderán. Bueno, nos encontramos un año más con Carmelo, que es el presidente de la comparsa Infectos Acelerados. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ha pasado un año. El año pasado ibais de espartanos, ibais a salir a luchar, luchasteis todo lo que pudisteis. ¿Y cómo estás de contento, cómo estás de satisfecho con el resultado o con el carnaval del pasado año, para empezar por ahí? Bueno, bien, el del año pasado la verdad que bien, porque conseguimos sacar la comparsa adelante del año anterior que tuvimos tan malo, entre unas cosas y otras, entre problemas económicos y tal. Conseguimos sacar la comparsa adelante con 65 miembros, como pudimos. Lo mejor fue eso, o sea, que los Infectos estuvieran en el desfile. Bueno, el pasado año hablábamos con muchas de las comparsas que participaron en el Carnaval de Badajoz, que la crisis había afectado negativamente al funcionamiento y a la evolución en el número de componentes, a la hora de salir al desfile. ¿Cómo os afectó a vosotros en este caso? Porque lo hablamos con vosotros y también disminuisteis considerablemente en el número de componentes y se vio afectada la comparsa, lógicamente. Sí, el tema de la economía en la familia hace mucho daño en el carnaval. Aparte de que no tenemos ayudas de ningún tipo, de asociaciones y demás, que eso ya lo hemos hablado por activa y por pasiva. Entonces, claro, la familia que antes le daba dinero a sus hijos para vestirse, ahora no se lo puede dar, no se lo pueden permitir porque están en paro. O familias que se vestían cuatro personas, ahora a lo mejor se viste uno o se visten dos como mucho. Entonces, claro, las comparsas van mermando. Bueno, pero las tornas han cambiado porque en el 2015 estabais muy poquitos componentes y sin embargo este año se han unido entre 30 y 35 personas más, o sea que ha dado un vuelco. Bueno, afortunadamente tenemos este año más componentes, somos 102 más o menos aproximadamente, contando niños y demás. Hay gente también que tenemos nosotros en otra comparsa que un año se viste y otro año no, o sea, van convalidando, es decir, este año no me puedo vestir, ahorro y me visto el año siguiente. Se da esa circunstancia este año que ha repetido mucha gente de los que se vistieron hace dos años, ¿sabes? Por ilusión o por decir, vamos a tirar con esta comparsa para adelante y lo que están haciendo. Bueno, imagino que por esa parte contentos, ¿no? Porque sí que es más difícil quizás a la hora de ponerse de acuerdo y manejar a más gente, ¿no? Pero a la hora del desfile, por ejemplo, es más vistoso y queda mucho más bonito. No es lo mismo el año pasado ver 65 espartanos, que éramos muy poquitos, a ver este año 100 punkis de lo que vamos este año. Ah, o sea, no tienes problema, te lo iba a preguntar antes, no sabía si me lo ibas a contestar, porque muchas comparsas tienen ese recelo de guardar hasta el último momento de que van a ir disfrazados, pero no es vuestro caso, vais de punky. Vamos, de punky, además nuestro traje se sabe desde el mes de mayo, creo que fue, se filtraron imágenes por ahí entre varios componentes de otra comparsa y decidimos de tirar para adelante con ese traje, no cambiarlo, decir, bueno, ya lo saben, pues vamos a tirar con el para adelante, porque era el que votamos y el que teníamos ganas de mostrar este año. La verdad que nos venía bien, es un traje entre comillas fácil, ¿sabes? Se hace bien porque este año o lo sacaba un traje facilillo o no salía, porque los carnavales son el 5 de febrero, o sea, muy, muy pronto este año. Entonces llevamos un traje facilito, un poquito incómodo. ¿Materiales? Pues mira, llevamos Sky, llevamos varios tipos de telas, como a Eva, que ya se ha implantado en el carnaval y ya no sale de ahí. Nosotros... Ha sido un descubrimiento para muchas comparsas, ¿por qué? ¿Qué pasa con la goma Eva? ¿Qué os aporta? La goma Eva se trabaja muy bien. Trabaja muy bien. Y eso que yo lo que veo en otros trajes, no la trabajan como otra gente trabaja la goma Eva. La goma Eva le puedes hacer la forma que tú quieras. Nosotros el año pasado probamos, nuestro traje era completamente entero de goma Eva, parecía cuero. Le dimos un efecto muy bueno, o sea, la estuvimos tratando durante varios meses para que pareciera cuero. La de este año hemos hecho algo similar, por el tema de un complemento que llevamos en el traje. Y bueno, o sea, es algo que no, nos está viniendo bien, porque un poquito caro, según la que cojas, ¿sabes? Pero, oye... ¿Da buen resultado? Sí, da buen resultado. Más que nada porque hay piezas del traje que dice, le voy a hacer una pieza dura, o voy a hacer una silueta. Con eso lo puedes hacer. Antes teníamos que estar corta, pega, tela, esto.
Las comparsas suelen comenzar sus ensayos a partir del mes de septiembre, pero sí que es verdad que hay un trabajo previo de decisión de qué traje vais a llevar ese año, la música. Cuéntame un poco, en realidad, ¿cuándo comienza, en este caso Infectos Acelerados, a prepararse para el carnaval del año siguiente? Bueno, nosotros la elección del traje la hacemos a los 2-3 meses de terminar el carnaval anterior. Se elige, pero luego hasta, hombre, la gente que más o menos va a trabajar en ese traje va buscando ideas durante todo el verano. Luego el mes de septiembre es cuando ya se ponen a fondo ya a decir, vamos a hacerlo con este material específico, se van haciendo pruebas, se van haciendo las piezas que van a ir en el traje. Luego ya, eso ya es sobre la marcha, vamos consiguiendo las telas en un sitio o en otro, donde nos salga más barato, el material en un sitio o en otro, y así con todo. ¿Desfile? Porque el desfile es una parte y se ha convertido en una parte muy importante dentro del carnaval. De hecho, las comparsas que más despuntan son porque llevan unos desfiles espectaculares. ¿Cómo lleváis vosotros eso este año? Bueno, creo que un poquito mejor que el año pasado. Algo que se está intentando trabajar. De todas formas, no es lo mismo trabajar con un cuerpo de baile de 30 personas, trabajar con un cuerpo de baile de 65 o de 70 personas. No es lo mismo, porque si alguien falla en un grupo tan grande no se ve, en un grupo tan pequeñito, ¿a qué le ha fallado? O sea, eso es viable. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer con toda la ilusión del mundo, tenemos muchas ganas en el desfile, como todos los años. Y empezaron a trabajar en él pues, a mediados de septiembre también, con la música, lo mismo. Han estado sacando algunos ritmos en verano, no mucho, pero sí es verdad que sí se han estado moviendo un poquito, para agilizar. De esta forma, los meses fuertes este año son diciembre y enero, que no tiene, o sea, sí, enero. Otras veces tiene a lo mejor 2 semanas de febrero, este año no las tiene. Carmelo, vosotros sois la típica comparsa que dice lo importante es participar, estáis acostumbrados a ganar mucho en vuestra trayectoria, muchos primeros premios y estar siempre en lo más alto. Supongo que eso mantenerlo cuesta y aparte os gusta estar ahí, supongo, ¿no? ¿No? Nosotros ahora llevamos 3 años sin coger premios y las ilusiones no se pierden. No cambian. O sea, yo tengo la ilusión de hace 28 años, la misma. Yo quiero disfrutar y hacer un desfile. Hasta que salga mejor, salga peor, va a salir. Hay mucha comparsa que sí, que le dan mucha importancia al desfile. O sea, yo soy una comparsa concursante, pero soy más comparsa participante en el carnaval. O sea, sí, no quita que trabaja en un concurso, pero, oye, salga como salga, si lo importante es participar, yo por lo menos, ¿eh? O sea, si te llevas premio, mejor que mejor, pero si no, mala suerte. Otro año más que has disfrutado en carnaval. Lo importante es divertirse, que estamos en carnaval, eso está claro. Y ahora nos vas a enseñar un poquito, trocitos de los trajes y del estandarte, ¿vale? Así es que vamos para adentro. Bueno, ahora estamos en el proceso de, como quien dice, chapa y pintura. Efectivamente. Y Pedro es el encargado, es el diseñador del traje de este año 2016, el que vais a sacar en el carnaval 2016. Cuéntame, ¿en qué te has basado? ¿Cómo ha sido la idea? Pues queríamos un traje que rompiera también un poco nuestro estilo, pero que a la vez fuera cómodo para bailar. Y lo que hemos pensado es, bueno, pues un tema es los años 80 en Londres, pues a partir de esa idea ya hemos sacado todo lo que es el diseño del traje. ¿Colores utilizados, materiales? Ojo, lo hemos hablado un poquito negro, con Carmelo. Tela, cuero, piezas de plástico, chapa, cadena, imperdible. O sea, tenemos de todo lo que quiera, un poco más. Y predomina, como veo, el rojo, el dorado y el negro. El negro, son los colores principales. Un traje que no tiene nada que ver con el del año pasado. O sea, que cambiáis de un año para otro completamente. Dais un giro de 180 grados y decís, otro diseño. Efectivamente. Intentamos siempre sorprender de alguna forma, aunque sea con el traje, con el diseño, con la música y con todo a la vez. Pero principalmente con el traje. Y este año creo que lo vamos a conseguir. Sí que es verdad, Pedro, que la comodidad en este caso es fundamental para poder bailar y para poder hacer también una coreografía original, que es lo que hablaba antes con Carmelo, que es algo en el que es una parte del desfile en el que se le da muchísima importancia en los últimos años, sobre todo. Ten en cuenta que el traje es una sola puntuación, entonces tú tienes que conseguir que el resto de elementos, como pues el baile, la música, también sobresalga. Entonces tienes que tener tres cosas buenas para poder llegar a ser un premio en condiciones.
Entonces por eso intentamos, a partir de un traje o de una idea o de un concepto, que los tres salgan también bien beneficiados. El presidente de la comparsa nos ha chivado que de qué vais, que es de punkis. Entonces, bueno, contarnos un poco en qué os habéis basado, en función del traje, cómo ha surgido el baile. Hombre, nos hemos basado en... Échate para acá, que te vean. Nos hemos basado en los escoceses y en el punky, cómo bailan, cómo hemos buscado información. Y ya a base de eso, pues hemos empezado a crear nuestro baile. Y bueno. Y bueno, ¿estáis contentos con el resultado? Sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos. A la gente se le ve que le gusta, se ve este año con muchos ánimos y eso a nosotros pues, nos llena de orgullo, ¿sabes? Y bueno. ¿Cómo os ponéis de acuerdo tres personas? Porque veo que sois tres coreógrafos. Tú en este caso llevas a los niños, ¿no? El infantil. ¿Cuándo os ponéis de acuerdo los tres y decís, bueno, cómo vais sacando los pasos? ¿Vais aportando uno una cosa, otro? No, ha sido viniendo en verano todas las tardes o la mayoría de las tardes y ponernos cada uno en casa a ver vídeos de lo que fuera relacionado con el traje y venir aquí y decir, oye, mira, pues yo tengo esto y tú tienes esto, tal. Y ponerlo sobre la mesa y entre los tres decir, pues mira, esto nos pega, esto no, esto pega con la música y tal. O sea, a mí me gustaría que enviarais un mensaje y dijerais, bueno, pues este año vamos a sorprender o iros preparando porque venimos fuerte, ¿no? Vamos a por todas. ¿Este año cómo? Vamos a por todas. Vamos a por todas. Vamos a sorprender bastante este año, así que... Preparaos, ¿no? Preparaos. Preparaos que vienen los infectos muy cargados.